Muy buenas amigos de Market View y Periódico El Dinero. Hoy en el Desayuno Financiero tenemos la entrevista con Ernesto Celman y Miguel Collado Di Franco. Ellos son del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Vamos a pasar balance al 2017 y, por supuesto, vamos a ver qué nos depara el 2018. Con ellos hablaremos sobre el efecto que tendrá en la economía dominicana la reforma fiscal de reciente aprobación en Estados Unidos. Por supuesto, hablaremos sobre la deuda, el déficit fiscal, el gasto público y sobre el mercado de los hidrocarburos en República Dominicana. A continuación, la entrevista. Bueno, fíjate, el año 2017 fue un año donde hubo algunos fenómenos de la naturaleza que impactaron a la economía dominicana. De hecho, desde finales del 2016, las lluvias impactaron en diciembre del 2016, impactaron a la economía dominicana. Pero también en marzo, abril, hubo fenómenos que tuvieron un impacto importante, también muchas lluvias. Y en el tercer trimestre también vimos los fenómenos de lluvia a raíz de los huracanes Irma y María. Y eso tuvo un impacto importante tanto en la agricultura, pero también que afectó la producción agrícola y también afectó ciertas infraestructuras en el país, desde puentes, carreteras y otras infraestructuras de agropecuarias. Y eso tuvo un impacto importante que también tiene un efecto a nivel de fiscal, a nivel del gasto público, porque cuando tenemos estos efectos, como tenemos unos déficits permanentes, casi ya estructurales, eso implica que para hacerle frente muchas veces, o siempre cuando estás en déficit, el gobierno tiene que asumir más deuda para ese incremento del gasto público que se dan a raíz de esos fenómenos de la naturaleza. Y entonces esto es un tema que no solo tiene un impacto en la producción, por el lado de la producción corriente que ya afecta, pero también afecta en términos de la infraestructura, y eso a su vez también tiene un impacto fiscal, y eso en el 2017 fue importante. Cuando vemos que mucho del gasto público del 2017 se incluye en el presupuesto del 18 como disminución de cuenta por pagar, y se incluyen unos 58 mil millones de pesos de disminución de cuenta por pagar para el 2018, una cifra récord, te está diciendo de que hubo un gasto público que se incrementó, un gasto público importante, y el principal componente vino por los fenómenos de la naturaleza. El otro elemento importantísimo que nosotros hemos analizado alrededor del impacto en la economía dominicana y los factores que impactaron en la economía dominicana fue la ley de lavado de activos y las regulaciones nuevas que se implementaron en el 2017 a partir de esa nueva ley de lavado de activos. Y como sabemos que la economía dominicana es una economía que depende mucho de las transacciones en efectivo. Sabemos que casi el 60% de la economía dominicana se realiza en la informalidad, y parte de ello viene por el tema del lavado de activos. El lavado de activos, hay que aclarar de que muchas veces se habla del lavado de activos por el tema del narcotráfico y el tema de la ilegalidad, pero también tiene otros componentes. Tiene otros componentes y estaríamos hablando de lavado de activos proveniente del narcotráfico, lavado de activos proveniente de la evasión fiscal, tanto interna como internacional. Muchas personas toman países con un orden institucional débil para aprovechar, y donde hay un alto nivel de informalidad, para hacer transacciones, inversiones en estos tipos de países, y la República Dominicana es un receptor importante. Y también debemos hablar del lavado de activos a raíz de la corrupción. Y la corrupción vemos desde sobornos, sobreestimación de obras, por distintas formas. Entonces, cuando hablamos de lavado de activos, debemos saber que hay tres componentes principales. Podríamos mencionar otros, pero los tres principales vienen a raíz del narcotráfico, de elevación de impuestos, local e internacional, y de la corrupción. Entonces, estos son tres elementos importantes en la economía dominicana.
Y eso también tuvo un impacto importante en la medida de que se limitan, hay aquí dos elementos muy importantes, se limita la capacidad de hacer transacciones en efectivo. El sector inmobiliario, la economía dominicana, similar a Panamá, tiene un componente importante en el tema inmobiliario y la actividad económica en general son sectores que permean hacia otros sectores de la economía. Y entonces cuando tienes una economía que depende mucho del tema inmobiliario, entonces otros sectores, si ese sector se afecta, como es el caso con las regulaciones de lavado de activos, a raíz de que no puede hacer transacciones ya en efectivo, sino a través de los intermediarios financieros, eso también tuvo un impacto. Iba a decir también que el tema es importante porque limita nuevos proyectos que se iban a echar a andar y también limita proyectos actuales y unidades inmobiliarias actuales que ya están en el mercado. Entonces, eso creo que tienen unos elementos importantes y creo que esos son factores que van a ser permanentes, que seguirán afectando el desenvolvimiento económico en nuestro país. Porque lo que pasó en la segunda mitad del año, después de ver el resultado de la primera mitad, y esas medidas del Banco Central, que obviamente tienen que motorizar la economía mediante la política monetaria, ¿realmente tuvieron sus efectos tal y como se esperaba? ¿Ustedes que hicieron las mediciones del efecto? No sé si Miguel quiere hacer algunos comentarios, pero lo que yo voy a establecer, no, el Banco Central no tiene que hacer eso. Una sociedad que busca crecer en base al endeudamiento público y al crédito fácil y barato se está engañando ella misma. Es decir, una sociedad que busca crecer en base a elementos que pueden ser en alguna forma artificial, puede estar creando unas bases débiles para mantener ese crecimiento en el tiempo, es decir, para que el crecimiento sea sostenible. Entonces, yo creo que parte de eso, debemos partir de ahí, de que esto no es una necesidad que se tenga que hacer. Lo importante es crear las condiciones para que haya nueva inversión, generación de empleo y riqueza, y puedan elevarse la calidad de vida de los dominicanos. Sí, a mí me gustaría agregar al análisis de Néstor, es que el 2017 fue un año de mucha incertidumbre en diferentes ámbitos. Empezamos con el tema de corrupción, o sea, la parte institucional, la parte judicial, fue algo que ya marcó el inicio del año. Además de que desde antes se venía arrastrando reflejos de los problemas institucionales que tenemos también de competencia. Y me refiero concretamente a las exportaciones que venían disminuyendo desde 2013 y también a la inversión. La inversión como extranjera, por ejemplo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero también a la inversión total, extranjera y doméstica, como porcentaje del mismo Producto Interno Bruto. Es decir, estaba la economía dependiendo más del consumo, que es un reflejo en gran medida del endeudamiento, del consumo del gobierno a través del incremento en el gasto y el financiamiento además a través del endeudamiento público. Otro tema de, bueno, y eso te trae incertidumbre en la parte fiscal, se la continúa. En la parte tributaria tenemos unas reformas pendientes desde hace, bueno, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo se promulga en 2012, podríamos decir que desde entonces está pendiente tener un pacto fiscal, sin embargo las autoridades por medio de normas o de los presupuestos están introduciendo casi de manera continua modificaciones a la parte del sistema tributario y, bueno, obviamente lo que hace referencia a esto, bueno, tuvimos los impactos de los fenómenos naturales, también obviamente la ley de lavado de activos, pero también el incremento de salario mínimo, un incremento de salario mínimo dos veces durante el año sin estar acompañado del consecuente incremento de la productividad, también eso te crea efecto. Entonces también hay que tener esa parte, esos elementos de incertidumbre y elementos estructurales que se combinaron. Entonces, contestando tu pregunta del impacto en la segunda mitad del año de esas medidas, lo que vemos es que si comparamos la última vez que vimos el crecimiento interanual del crédito privado, podemos notar que con relación al 2016 y 2015 había crecido menos. Es decir, si bien hubo un impacto de una política no necesariamente la más sana del mundo, porque lo que queremos es
no crea condiciones artificiales de crecimiento, sino que las condiciones estructurales, las condiciones institucionales propicien ese crecimiento, pudo haber tenido un impacto, pero todavía a través del crédito no se ve. O sea, que el crecimiento no artificial. No se ve igual que en 2000, que quiero enfatizar que no se ve igual que en 2016 y en 2015. ¿Le preocupa, por ejemplo, la forma en cómo se ha ido cumpliendo o incumpliendo la ley de capitalización de la Banca Central? Bueno, es un tema de preocupación porque digamos que la deuda pública ha seguido aumentando permanentemente a través del Banco Central. La deuda del Banco Central está o cerró en alrededor de 485 mil millones de pesos el año pasado. Tal vez un poco más, y nosotros prevemos cómo se eliminó para el año pasado las transferencias del gobierno al Banco Central, que iban a ser de unos 25 mil millones de pesos. Como eso se eliminó, entonces el déficit del Banco Central fue mucho mayor para el año pasado. Y eso digamos que tiene una connotación que, de nuevo, es un tema que se puede ir acumulando en el tiempo y es insostenible. Permanentemente, el año pasado, la deuda en el Banco Central creció en alrededor de 55 mil millones de pesos. 50-55 mil millones de pesos. Entonces, eso es una deuda nueva que se está asumiendo. Y para este año será mayor, porque si no le transfirieron esos recursos, nosotros estamos previendo que en el primer trimestre la deuda del Banco Central crecerá en cerca de 40 mil millones de pesos. Solo en el primer trimestre de este año. Porque la política monetaria básicamente en República Dominicana se fundamenta en el tipo de cambio nominal. Entonces, para mantener un tipo de cambio nominal, nosotros llamamos deseado, porque sí, no es fijo. No hay un tipo de cambio fijo, sino un tipo de cambio deseado. En ciertos momentos, en diferentes momentos, se puede aceptar uno u otro desde el punto de vista de las autoridades monetarias. Se acepta uno u otro tipo de cambio. Entonces, lo que se hace es que se maneja el tema monetario financiero para mantener el ancla, que es el tipo de cambio. Entonces, para mantener el tipo de cambio, habrá que sacar liquidez, de la misma liquidez que se introdujo de la liberalización en el segundo semestre del año pasado, esa misma liquidez habrá que retirarla para que no presione el tipo de cambio. Entonces, eso conlleva que va a haber que una combinación de aumentar los niveles de deuda del Banco Central para recoger esa liquidez, o reducir las reservas internacionales para también reducir esa liquidez. Uno u otro, o una combinación de ambos. ¿Y en el 2018 qué prevén ustedes? Bueno, esto es para el 2018. Sí, lo estamos viendo para el 2018. Y tal vez, quién sabe si prevenir el ciclo de reducción de la misma tasa que la visión. Sí, porque en la medida que tienes que recoger con estas medidas, ya sea emisión de nueva deuda del Banco Central o una reducción de las reservas internacionales, de nuevo, el objetivo, el final es el mismo, retirar liquidez para mantener un cierto nivel de tipo de cambio. Esa misma medida te implica mayores tasas de interés, mayores tipos de interés. Entonces, anda y retrocede. Entonces, uno ve que en un mismo año hay unos miniciclos económicos en República Dominicana. Y eso es un tema que hay que mantenerse monitoreando. Entonces, ya eso tiene que ver con el 2018. Entonces, sí, claro. ¿Qué otros aspectos uno puede ver que pueden ser importantes en términos del comportamiento de la economía en este año? Bueno, yo creo que el tema que hablaba Miguel, el tema institucional, sigue siendo muy importante. Hay un tema institucional. Fíjate que la actividad económica se desenvuelve dentro de un orden institucional. Y ese orden institucional básicamente tiene una influencia muy pronunciada de lo político y lo judicial. Entonces, las reglas de juego a nivel político no están claras todavía. Todavía no sabemos, ya sé, el presidente de la Comisión Bicameral que lleva la ley de partido, la ley electoral, ya anunció de que perimirá en esta sesión y que habrá que reintroducirlo. ¿Para crees? El pacto fiscal implicaría aprobar y cumplir y hacer cumplir la ley de responsabilidad y transparencia fiscal
y la reforma integral al Código Tributario que presentamos con don Francisco Canahuate. Para nosotros, con la aprobación y puesta en ejecución de esos dos proyectos de ley, ya ese sería el pacto fiscal. Es una pregunta. Estados Unidos no cometió un error estratégico en su política migratoria si debilita América Latina con el tema de la reforma fiscal ahora. ¿Se va a tener más ola migratoria en el futuro inmediato? Bueno, esos son temas que en el tiempo nos dirá, pero podemos verlo también desde otra perspectiva. Si Estados Unidos se fortalece, los países pueden producir y exportar más, pueden, que es el caso, por ejemplo, República Dominicana, recibe más turistas, más remesas, tiene mayor capacidad de exportación hacia allá, entonces tú puedes generar mayor empleo, riqueza en tu país, si tú creas las condiciones. Así que hay dos lados de una misma moneda. Tienes un mercado potencial más grande. Sí. Definitivamente a partir de esta reforma. Y bueno, eso va a traer. Esa sería la parte positiva que vemos. Uh-huh. Que enfatizamos de que esto haya sucedido para Estados Unidos. Y por supuesto, se va a reflejar en Latinoamérica. Pero Estados Unidos no puede depender de lo que hagan otros países, ¿no? Entonces, Estados Unidos, en este sentido, por lo menos en esta reforma, bueno, no es la ideal. Yo lo hubiese hecho aún más profunda. Pero bueno, es una muy buena señal de avance. Y ellos están dando los pasos correctos. Con un sistema productivo que muestra debilidades, porque la industria dominicana o está estancada, el crecimiento o su participación dentro del producto, y con las exigencias de una sociedad y una economía que cada día necesita más, quiere más, hay que cumplir con reivindicaciones, y el gobierno está en la obligación de suplirle las necesidades al país. ¿Cómo cumplir con esas responsabilidades sin endeudarse? Es un cambio de visión que hay que tener. Porque está todo el mundo queriendo algo del Estado. Uh-huh. Y el Estado somos nosotros que le damos los recursos. Es cambiar la mentalidad de que me den a que se invierta y se produzca y se genere empleo internamente, de nuevo. Nadie sale de la pobreza con una transferencia de 1,000 o 1,300 pesos. Eso te crea una cultura de la dependencia que te mantiene pobre toda tu vida. Entonces, lo importante es crear las condiciones. Primero hay que cambiar la visión, es lo que hablábamos anteriormente, y la mentalidad. La idea de que hay tantas necesidades y que hay que buscar, y el Estado buscar más para dar más y dar, te lleva... El caso más extremo te lleva a una Venezuela, donde no hay nada ya, por esa mentalidad de que el Estado tiene que buscar y dar y dar y dar, donde no hay nada, hay hambruna, hay gente muriéndose porque no hay medicina. Entonces, esa es la mentalidad que hay que cambiar para entender que en una sociedad libre, donde se crean las condiciones para invertir, producir, generar empleo, riqueza, la gente sale así, una sociedad progresista, que progresa, que tiene cada vez mejor calidad de vida. No es una sociedad donde el Estado está dando. Esas son las sociedades más pobres de ellos. Así no se progresa. Así no se progresa, así se retrocede. Entonces, esa primero es el cambio de visión, de mentalidad. Y entender que ese camino no te lleva a realmente una mejor calidad de vida para la gente. Y si lo hace por un periodo de tiempo corto. No es sostenible, porque eso solamente se sostiene mientras tú puedes endeudarte, como sucedió con Venezuela. Tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero PDVSA, la empresa petrolera, es una de las empresas más endeudadas del mundo. Le deben reservas que tienen enterradas en el subsuelo a la China, y todavía no lo ha sacado el petróleo, y ya lo deben. Entonces, eso no es sostenible. Eso solamente, esa mentalidad y llevarlo a la ejecución, eso solamente es sostenible mientras tú te puedes endeudar. El asistencialismo estatal debería ser muy puntual. Y por un periodo de tiempo concreto, que tú haces los cambios y las transformaciones. A partir de ahí, la sociedad se desenvuelve por ella misma. Incluyendo algunas leyes que dan asistencia a ciertos sectores productivos que... Todas. Son incentivos que se convierten en prácticamente... Todos. Nosotros en la propuesta que hicimos tributaria, estamos planteando eliminar todo, con excepción del tema de las zonas francas, porque
hay un tema a nivel internacional de que tú te puedes, se pueden mover rápidamente a Centroamérica, a otros países, o el Asia, pero con excepción de eso, nosotros estamos diciendo que es mejor tener un sistema simple, con tasas bajas, todo el mundo igual, que tener un sistema totalmente distorsionando con altas tasas y un hueco por aquí, exenciones por allí, exoneraciones por allá, sí. Es más complicado, más complejo. Ojo, se mantienen los derechos adquiridos, es decir, los contratos que puedan existir. Ah, claro. Sí. Claro, eso se mantiene, lo que uh-huh. se hace es otorgar la nueva. Lo nuevo ya. Que quede claro. Uh-huh. El CRE también ha sido, ha analizado mucho el sector de los combustibles, de los hidrocarburos, respecto a la ley, si es un mercado que debería ser libre, que no haya una ley que regule los precios, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuál es la posición en ese sentido? ¿Usted cree que debería liberarse eso totalmente o debe ser gradual una parte? ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros, mira, fíjate, te mencionamos anteriormente cómo la estructura de costo interna en la economía dominicana está afectando la capacidad de competir. Y si afecta la capacidad de competir, afecta la capacidad de generación de empleo, de producción, de riqueza, y que la gente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, parte de las medidas que hemos dicho de que habría que adoptarse para reducir la estructura de costos, sí, es que en el mercado de los combustibles, ya dijimos anteriormente que nosotros pagamos 20, 25, 30% más caro los combustibles, sí, en República Dominicana que en Centroamérica. Entonces, parte de las medidas que nosotros hemos propuesto es que primero los precios de los combustibles no tienen que establecerse desde el gobierno. Porque hoy día se establece por mediante resolución semanal de parte del gobierno. Por eso nosotros vemos que en toda la gasolinera en República Dominicana es el mismo precio de la gasolina. Pero si usted se va a Estados Unidos, a Panamá, una gasolinera en una esquina tiene un precio diferente a la gasolinera de la esquina de enfrente. Porque están compitiendo entre sí. Entonces lo primero es tener competencia entre los suplidores que suplen combustibles. Lo otro tiene que ver con los márgenes que están obteniendo cada uno de los participantes del mercado de combustibles. De nuevo, aquí los márgenes se establecen desde el gobierno por resolución todas las semanas, los márgenes de cada uno de los participantes en el mercado, los márgenes de los transportistas, los márgenes de los detallistas, de los... Entonces, eso también hay que someterlo a la competencia según las propuestas que nosotros hemos hecho. Es decir, los que transportan combustible tienen que competir entre sí con precio y calidad, como lo hacen quien suple pan, quien lo hace como lo suple la leche, quien lo hace como suple el jamón, quien lo hace como se hace en la economía. Entonces, someter a la competencia a los diferentes participantes en el mercado va a implicar de que hay que competir con calidad y con precio. El transportista que transporta combustible a la Shell, a la Texaco, a la Sunic, sí, tendrá que atraer a su cliente hacia ellos con un precio y una calidad que ellos le van a ofrecer en competencia con otros en el mercado. Entonces, cuando usted libera, le permite que el mercado funcione, porque lo que está sucediendo cuando el Estado y el gobierno es que fija los precios y los márgenes, es que usted no está permitiendo que el mercado funcione. Es una decisión gubernamental. Y lo que nosotros hemos dicho, aquí hay que despolitizar el mercado de los combustibles. De nuevo, estamos politizándolo todo, incluyendo los combustibles. Sí. Sus precios, sus márgenes, quiénes ganan qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, eso es un tema que habría que adoptar dentro de este conjunto de transformaciones institucionales, políticas, económicas, porque esto ayudaría a reducir los costos y quienes se benefician principalmente son los consumidores. Esos son los principales, o sea, beneficiados. Que funcione como y la capacidad de generar nuevas riquezas, nuevo empleo en la economía, porque no solamente se benefician los consumidores, se benefician los trabajadores y los potenciales trabajadores que quieren tener más trabajo, más ingresos. Porque entonces le da capacidad a la empresa, le reduce, sí, la estructura de costo interna de producir y lo permite competir a nivel internacional. Entonces todo el mundo sale beneficiado.
todo el mundo sale beneficiado. ¿Cuál es la experiencia que hay en la región en ese sentido, en el mercado de los combustibles, de los carburos? Es similar aquí en el aspecto, por ejemplo, de márgenes, que es una de las partes más delicadas posiblemente. Sí. ¿No hay competencia? Porque hay mercados donde hay una competencia disfrazada. Hay mercados, sí, distorsionados, pero cuando tú ves los precios... Solamente de ver los precios de los combustibles en cada uno de los países, tú sabes dónde hay competencia y dónde no. Usted ve en Costa Rica, hay un mercado distorsionado como República Dominicana. Usted ve Panamá tiene un mercado liberalizado, El Salvador tiene un mercado liberalizado, Guatemala. Usted ve los precios internos de los combustibles y nosotros lo tenemos 30, 40, hasta, en el caso de Panamá, llegamos a algunos hasta 50% más caro. Pero la parte impositiva también, que es muy pesada. La parte impositiva y la de los márgenes son los principales componentes. Nosotros, parte de los precios, según el combustible, usted ve que entre la gasolina y el gasoil, los márgenes representan 18% del precio del galón. Eso es muy alto a nivel internacional, muy, muy elevado. Y si nos vamos a Estados Unidos, bueno, mucho más exagerado. Y nosotros tenemos que competir con los productores estadounidenses también. Pues nosotros, porque nosotros nada más estamos hablando de Centroamérica, pero el Tratado de Libre Comercio incluye Estados Unidos. Sí, y no solamente, quiero decir, no solamente las exportaciones, sino que las importaciones que recibimos, el productor local está compitiendo con ellas. Y si ellos tienen una estructura de costos más barata, bueno, pues estamos en desventaja. Y hay estimación, por ejemplo, de... Las decisiones que podamos tomar como país a tener una estructura de costo más baja en todos los sentidos, ¿no? Pero nos va a ayudar y a incrementar los ingresos reales de los ciudadanos. ¿Han estimado ustedes por dónde bajaría un poco los precios de los combustibles internamente? Bueno, habría que ser una liberalización de mercado, ¿no? Bueno, que también dependería de cuánto se reducen también los impuestos en la estructura impositiva, que es un elemento importante de los costos. Eso dependería casi eso dependería del análisis. 35% del precio de los combustibles, de nuevo, hablamos gasolina premium, gasoil regular, gasolina regular, nosotros, estamos hablando de que el 35% del precio final son impuestos, eso es muy alto, nosotros tenemos el más alto en la región, de hecho es el componente principal dentro de la estructura de costos por encima de los precios de paridad, que todos los países lo tenemos más o menos iguales, ¿verdad? Porque ninguno de los países centroamericanos produce petróleo tampoco, tiene que importarlo igual que nosotros. Luego de ese nivel de los precios de paridad de importación, el componente más importante es el de los impuestos y nosotros lo tenemos el más caro, bueno, similar a Costa Rica, más o menos. Sí, por suerte Centroamérica tiene mucha agua. Guatemala produce una minería. Bueno, te refieres a la parte de eléctrica. Para la eléctrica, pero estamos hablando en los procesos de producción se necesita combustible y del proceso de consumo, porque para llevar a tus hijos tú necesitas combustible a la escuela. Eso es parte del consumo de las personas. Es decir, tú tienes una estructura de costo mayor en nuestro país para vivir y hacer negocios, que te penaliza los bolsillos de los consumidores y te penaliza la capacidad de competir de las empresas, que a su vez dejan de generar nuevos empleos, nuevos ingresos para y la población. La República Dominicana se agrava con el tema que tú tienes la planta eléctrica de tu negocio, de tu hogar, que necesitas mover también con esos mismos combustibles. Para nosotros es más grave todavía. Para los individuos y las empresas suplirse su propia electricidad. Bien, miren, nosotros queremos agradecer esta conversación con Ernesto Selman, con Miguel Collado, del CRES, haber participado en este encuentro especial, Desayuno Financiero del Periódico Dinero, junto también con mis amigos de Market TV. Así que gracias por compartir esta visión de la economía dominicana. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y de nuevo los felicitamos porque creemos que están haciendo un gran trabajo con el dinero, que es la única publicación financiera que tenemos en el país, ¿verdad? Hay que cuidarla, ¿verdad? Periódico. Hay que cuidarla. Muy bien, excelente. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias.